Buenos días. Ha salido el mini Eric Bailongo antes que yo. Buenos días por la mañana, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas madrugadas a los que estéis en Latinoamérica. Ay, no te caigas, amigo, que ahora salís. ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? ¿Qué tal el viernes? La semana ha ido guay. Ya mañana sabadete. Pasado domingo. Y repetimos. Eric, son las 25 por la tarde, porque esta hora ya, tío. Estas horas raras a las que streameo. De hecho, llevo toda la semana sin hacer directo mañanero, ¿verdad? Porque el lunes y el martes hicimos por la tarde, el miércoles no puedo hacer directo, el jueves hicimos el... Ayer hicimos super jueves, y hoy es el primero de la semana mañanero, que se supone que esta es mi franja horaria habitual. Pero la vida y tal, ¿sabes? Muchas gracias, Macus, por esas suscripciones ricas, sabrosas, hermosas, que me permiten vivir y comer. Introducirme grandes cantidades de... ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, Macus? ¿Qué tal esta pituña con la casa? Bien, ya está bien. Ya está bien. Es una fugas, la cabrona, ¿eh? Es una fugas. Ayer se escapó dos veces. Teníamos una ventana abierta y todas las ventanas tienen mosquiteras porque estamos en la montaña. Y la mosquitera no estaba completamente cerrada. Había como este hueco. O sea, una mosquitera es fácil levantarle. Quiero decir, si le apretas un poquito se sube. Pero había solamente este hueco y Pituña dijo: por ahí paso. Y pegó un salto a la ventana y salió. Por suerte toda la parcela está vallada y no salió. Pero la primera vez que se escapa, estoy yo sacando cosas, estoy sacando herramientas del comedor para llevarlas al garaje, y cada vez que salgo, abro la puerta, vigilo que no salga la pituña, cierro la puerta, voy y vuelvo y repito el proceso todo el rato. Y una de estas, abro, cierro, voy, dejo las cosas, y cuando vuelvo está Pituña sentada en la puerta, a la entrada, mirando. En plan, aquí estoy, ¿no? Se ha girado buena tarde. Ni tan mal. Digo, Pituña, pero... ¿Cómo? ¿Cómo ha pasado? Si todo el rato estoy vigilando. Y le digo a Laura que... Mira que ha pasado esto, que Pituña... No sé cómo ha pasado, es un gato ninja. Y claro, yo asumía que había pasado por la puerta, no por la ventana. Y ese mismo día, ayer, por la tarde, estoy aquí trabajando y me dice Laura... Que Pituña está fuera, al lado del garaje. Y digo, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Qué dices? Bajamos corriendo y en lo que llegamos allí ya había vuelto andando tranquilamente, pito, 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 delante de la puerta, y hace ¡meow! En plan, me he cansado ya, abridme la puerta. Y es curioso, estamos bastante sorprendidos porque Pituña nunca ha sido un gato precisamente valiente y con ganas de explorar el mundo.
De hecho, cuando en el piso se escapaba a la escalera, porque era un piso de un bloque, y se quedaba en el rellano del siguiente piso asustada. ¡Mau, mau! O sea, como que era un trauma, ¿sabes? Tenía como ese impulso de quiero salir a ver qué hay, pero enseguida era demasiado para ella. Y aquí, en cambio, ya empieza a estar como Pedro por su casa. Como Pedro por su casa. Y ya encontró un hueco. Sí, la ventana, lo de la mosquitera. Ya cuando la encontramos la segunda vez, nos fijamos a ver por dónde había salido, porque esta vez no estábamos saliendo ni entrando de casa ninguno de los dos. Y en efecto, el único espacio que vimos donde cabía un gato era la mosquitera del comedor, que estaba. No estaba completamente abajo, sino que estaba un poquito más arriba. Vamos. Vamos con cuidado. O por lo menos intentamos ir con cuidado. Por suerte, ya os digo, de momento sale, ya conoce como el perímetro de la casa, pero lo que es llegar hasta el muro y saltarlo, y eso ya es como un commitment más grande que por el momento no creemos que vaya a pasar. Pero aún así, como en esta urbanización, pues hay una colonia de gatos por ahí y van dando vueltas y tal, igual hace algún amiguete. Está capada, así que no pasa nada. Pero tampoco queremos que se acostumbre a estar fuera ni nada, porque es un gato casero, igual se pierde porque es tonta. Pero bueno, los gatos son líquidos, correcto. Los gatos son de un estadio de la materia propio, que es gato. Porque es semilíquido, semisólido, se puede torcer y estirar en cualquier dirección. Es curioso. ¿Y cómo les va con el tema vecinos de momento? Pues mira, el bosque que tenemos a nuestro alrededor está bastante bien. Son buenos vecinos. Ah, solo tenemos un vecino y lo único que podríamos decir es que tiene unas gallinas y por la mañana pues nos despertamos con el canto del gallo. Pero no nos supone un problema ni a Laura ni a mí. De hecho, como ya somos más o menos madrugadores, ahora en vez de levantarnos a las 8 de la mañana nos levantamos a las 7 y ya está. Dan las 11 de la noche y estamos cansados, así que nos vamos a dormir y nos despertamos más o menos con los ritmos de los animales y la naturaleza, que yo creo que es bastante sano y está bastante bien. Entonces estáis en medio de la nada. Es una urbanización, pero una urbanización que está en la montaña. Está bastante, bastante separado de todo. Estamos muy contentos, os digo. Pero bueno, chicos, eso lo podemos hablar en otro momento, porque hoy vamos a jugar Amiibo Festival. ¿Por qué? Pues porque no tengo por lo visto ningún tipo de cariño propio. Y ya que esta semana vamos a hacer un vídeo, voy a poner un poquito más así. Espérate, en vez de hacer esto puedo. Mejor así. Aprovechemos que tengo la mesa esta. Ahí está. Ahora es un Eric chiquito. Vamos a jugar a Amiibo Festival. Porque esta semana le voy a hacer un vídeo. De hecho, el vídeo ya está completamente escrito. Es un vídeo sobre el lanzamiento de Amiibo Festival. De dónde viene la idea de hacer un juego de tablero sin minijuegos. Toda la historia que hay ahí detrás. Que hay una parte de historia que yo no he visto a nadie hablarla y es importante. Y creo que puede comentarse. Y igual mis inclinaciones hacia el mundo de los juegos de mesa me han permitido conocer una parte que otros canales que hacen reviews y hacen análisis y historias nunca han tocado. Y me apetece mostrarlo. El vídeo, ya os digo, está completamente escrito, pero yo no he jugado nunca a Amiibo Festival. Me lo compré, o sea, esto me lo compré en el Corte Inglés. Esto costó 3 euros. Que envía un WhatsApp a un grupo de WhatsApp que tenemos. Y me dice, en el Corte Inglés de Olot, que es donde vive este colega, están los Amiibos a 1 euro y los Amiibo Festival a 3. ¿Alguien quiere uno? Inmediatamente le dije... sí. Y me dijo, ¿cuál? Y le dije, sí. Y aquel día el colega pues vino a casa con 3/4 partes de la colección de amiibos de Animal Crossing. Tengo 2 canelas. Los amiibos de Splatoon que están por ahí. Algunos amiibos sueltos de Smash Bros. Ni tan mal. Básicamente, esto pasaba... cuando ya la euforia, digamos, de los amiibos estaba empezando a bajarse, porque Nintendo estaba saturando el mercado de amiibos. Y en las primeras oleadas con Smash Bros. Había mucha escasez y la gente iba loquísima. Pero ya cuando llegaron a Animal Crossing, no había mucho interés por los amiibos. Y el Corte Inglés se querió. Se querió porque yo sé hablar bien de las personas. El Corte Inglés quiso sumarse a esta euforia colectiva de los amiibos
Y compró mal, ¿vale? Hizo una compra enorme de Animal Crossing, de Amiibo Festival, de un montón de Amiibos que no, ya no eran tan populares. Así que se los comió con patatas y los vendió a un precio simbólico, a pérdidas, básicamente. Lo que quería era quitárselos de encima. Y por eso cada Amiibo costaba 1 euro. Y los Amiibo Festival, que los tenían a granel, costaban 3 euros. De hecho, hasta hace bien poco, si pasabais por cualquier tienda game, los tenían apilados. Y ahí entiendo que no querían perder dinero, pero los tenían como a 15. Que 15 ya es muchísimo. Y el Corte Inglés se los quitó de encima rápido, 3 euros, perder, y vamos a la siguiente historia. Así que vamos a aprovechar que yo tengo todos estos amigos. Vamos a aprovechar que tengo Amiibo Festival. Y vamos a aprovechar también que voy a hacer un vídeo Amiibo Festival que está ya escrito para jugarlo todos juntos. Bueno, lo voy a jugar yo y vosotros miráis porque es complicado que lo juguemos todos juntos. Y de paso, pues, tomo notas por si quiero añadir alguna cosa al guión, si quiero quitarla o qué hago con él, ¿vale? Siguiente paso es regalar juntos las tareas. Correcto, correcto. Así que volvamos. Tendremos que elegir, gente, con qué amiibo jugamos. Es importante. Es bastante importante. Porque aquí no podemos jugar con mi personaje de Animal Crossing. Hay que elegir a uno. Así que o hacemos encuesta o a ver cómo nos lo montamos. Os voy a apartar de momento. Vamos a abrir el juego y ahora lo miramos. Tengo. Pobrecica. Estela, no, no aguanto. No sé si una mudanza o Laura limpiando el polvo agresiva. Pero, pobrecica, tengo que ponerle un puntito de superglue ahí para recuperarla. Vale, cambiemos. Aquí, por ejemplo. Aquí creo que estamos bien. Bebé. Fuera, fuera. Fuera esto. Ahí estamos. Es una alegría seguir apoyando tu canal, mi pareja y yo te adoramos. Muchísimas gracias. Yo os adoro a ti y a tu pareja. Porque me dais dinero. No, en realidad valoro mucho el apoyo. Y el dinero. Y el apoyo cuando viene con dinero ya es la hostia. Muchas gracias. Venga, Bacus. A ver esta. A ver qué wea es esta wea. ¿Lo habré dicho bien? ¿Habrá algún chileno aquí va a confirmarme? Acerca un amiibo al punto NFC. Empezamos guay. Este juego solamente se puede jugar con amiibos, por eso la caja grande viene con dos, con Canela y con Candrés. Si ya estamos en este punto, entonces tenemos que elegir ahora, gente. Tenemos que elegir ahora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mira, tengo 8 amiibos, ¿vale? Vamos a hacer varias encuestas, de 4 en 4, ¿qué os parece? Así elegimos de forma colectiva qué amiibo utilizamos. Vamos a agruparlos. Vamos a poner este y este, con estos dos por aquí, estos dos por aquí y estos dos por aquí. Vale. Vamos a hacer la primera. Cuartos de final. Si a Raid. Twitch cambia esto cada 2x3. Gestionar metas, anuncio. Encuesta. Vale, aquí estamos. Encuesta nueva. Vamos a ver. Cuartos de final. Bueno, de hecho no, es semifinal, porque será una semifinal de 4 y después la final de 2. Semifinal. Vamos a empezar con Canela. Ahora os enseño cuáles son por si no los conocéis. Candrés. Tom Nook. Rese T. Ado. Vale, ahí va la encuesta. Y os comento. Estos son los primeros cuatro. Vamos a elegir el personaje que llevaré durante todo el juego, ¿vale? Tom Nook, supongo que lo conocéis todos. El mapache que te pega con una bala de hierro. Reseteado, el personaje que aparece cuando reseteas la consola, que dejó de aparecer porque patata. Canela, la favorita de mucha gente. Y Candres, creo que es su hermano menos conocido y menos popular, ¿vale? Primero vais a elegir uno de estos. Después vamos a elegir uno de estos cuatro. Y esos irán a la final. A ver a cuál utilizamos. ¿Con cuál nos quedamos? De momento, Candrés, pobrecillo, está en la mierda. Candrés con 4 votos. 4 tristes votos tiene Candrés. Pero tiene sus fans ahí acérrimos. Canela va en tercera posición. En el 22%. Tom Nook va ganando
y reseteado queda segundo con el 33 por el momento. Y ha ganado Tom Nook, ¿vale? O sea, de aquí, estos fuera. Ahora vamos con estos cuatro. ¿Alguien me tiene que decir, por favor? ¿Cómo se llamaba este señor? Que no me acuerdo. El que te limpia los zapatos. Vamos a hacer otra encuesta. Encuesta nueva. Tenemos a Sócrates, que es este señor que lleva el museo. Tenemos a Al, que es el marido de Paca, y juntos son Alpaca, que me parece un juego de palabras genial. Betunio, gracias. Tenemos a Betunio, que es este coleguita, que no se le ve por la gorra, pero te limpia los zapatos y te vende accesorios. Y tenemos a la hermana de Sócrates, que si no recuerdo mal, era Estela. Era Estela, ¿verdad? Es que las confundo a las que llevaban la oficina de correos en los primeros Animal Crossing, que eran Sol, y creo que por la noche venía Luna, me parece. Y Estela, pues es la que llevaba el observatorio en Animal Crossing y tiene las piernas rotas, pobrecita. Vale, ahí va la encuesta. Recordad que quien gane competirá contra Tom Nook para ser nuestro personaje. Asumiendo que todos sean personajes jugables, que yo supongo que sí, raro sería que uno no, ¿sabes? Venga, ahí empiezan. De momento Al es el que está en última posición. Al y Candrés parece que no gustan demasiado. Decir, por cierto, que me faltan unos cuantos amigos. No los tengo todos, como podéis ver. Así que están compitiendo los que tengo y ya está. Sócrates, tercera posición, con 36%. Betunio está... Perdón, Sócrates está segundo. Betunio está tercero. Y Estela y Sócrates están ahí, ¿eh? Están ahí, Estela y Sócrates. Y están muy juntitos, ¿eh? Se está decidiendo por 3 o 4 votos. Si estáis por ahí en el chat y os apetece votar, igual decidís el personaje. Está muy, muy igualado, 37-38. 68 votos a 71, apenas 3 votos. ¡Oh! Han empatado. 71-72, se lleva uno más Estela. Y ha ganado Sócrates, finalmente. A último momento, Sócrates ha subido a 74. ¿Vale? Así que estos tres se van fuera. Y, perdón, tú no. Y para la final, me siento un poco como un niño de 8 años jugando con muñecos, pero que por alguna razón pues le ven cientos de personas. Está curioso. Vamos a hacer la última. Cuesta nueva. Final. Tenemos a Tom Nook y a Sócrates. Allá que va. Esta votación decide qué personaje jugaremos. Han quedado los dos personajes más populares de todos los que tengo. Así que entiendo que estará algo más igualado. Y de momento está bastante igualado. Parece que tienen fans los dos. A ver, son dos clásicos. Son dos clásicos. Aunque Sócrates no salía en el primer Animal Crossing, ¿verdad? Creo que no. ¿O sí? Pasa que los... ¿O es de Wild World? Porque en el primer Animal Crossing, los fósiles los mandabas por carta y te llegaban al día siguiente. ¿Y el museo? ¿Había alguien en el museo? ¿Estaba Sócrates en el museo? Es que no me acuerdo, tío. Hace un montón de años. Eric, ¿crees que vale la pena comprarse una Wii U ahora? Pues los precios probablemente empiecen a subir pronto si no lo han hecho ya. Va ganando Sócrates con el 95%. Aunque hay una diferencia de 2 votos. 95%, no, perdón, 95 votos. Hay una diferencia... ¡Y ha ganado Sócrates! Ni tan mal. Pues pensaba que arrasaría a Tom Nook. Qué curioso. Nos vamos con Sócrates. Me parece correcto, me parece correcto. Pensaba, yo habría apostado porque reseteado recibiese más amor. Pero supongo que como es de los juegos clásicos y la grandísima mayoría de conocedores del mundo de Animal Crossing ha llegado en New Horizons, entiendo que Sócrates pueda gustar más. Aunque reseteado era el puto amo. Te pegaba unas broncas el cabrón. Así que vamos allá, ahora sí. Hemos hecho democráticamente la elección de personaje. Vamos con Sócrates. Ahora me dice Sócrates, no vale, ¿te imaginas? Esto aquí. Ahí está, ole. Ole. Qué majo es. Damas y caballeros, niños, niñas y niños, perros y gatos, bienvenidos todos a Animal Crossing Amiibo Festival. Me dice esto, mira el televisor, vale.
Esta es la taquilla del ferial. Desde aquí se puede ir al pueblo donde se celebra el juego de tablero Animal Crossing. Hostia, igual voy a tener que ir a buscar las cartas de Animal Crossing. También tengo un puñado de esas y creo que hacen falta para... Creo no, estoy seguro que hacen falta para algunas cosas. Pero antes de ponernos en camino, vamos, ¿cuántos billetes necesitamos? ¿Cuál será el número de jugadores y con qué personajes van a participar? Pues va a ser uno. Si juegas en solitario, competirás contra tres aldeanos en una partida de cuatro jugadores. Claro que sí. Y vamos a jugar con Sócrates, confirmo. Ahí estamos. A jugar. Y vamos terceros. Estupendo. Para los que no conozcan este juego, se puede describir en una sola frase. Animal Crossing Ambivo Festival es Mario Party sin minijuegos, ¿vale? Por supuesto hay mucho más ahí detrás, pero con esa descripción ya os hacéis una idea general de qué es lo que vamos a estar haciendo durante la próxima, por lo menos, hora. Le tenía fobia a pagar mi DS por culpa de Resete. Puto amo, Resete. Sin minijuegos, correcto. ¿Y qué se hace? Ahora lo veréis. ¿Nada? ¿Sin minijuegos? ¿Entonces es tirar dados y ya? Ahora lo veréis. Hola, soletes. Permitid que os dé la bienvenida a Animal Crossing Ambivo Festival. Se trata de una gran fiesta organizada por y para los personajes de Animal Crossing. Como veis, hemos convertido el pueblo en un tablero de juego. Yo vivo aquí y me encargaré de guiaros por la partida. Lo vamos a pasar genial, ya veréis. ¡Ay! Si ni siquiera me he presentado, wow, wow. ¡Qué despiste! Soy Tere. Bueno, antes de empezar os explico cómo se juega, ¿vale? Como vais a ver, las casillas del tablero forman varios caminos diferentes. Las casillas rosas están envueltas en un aura positiva, pero las casillas moradas solo traen la negatividad. Por tanto, si lo que perseguís es la felicidad, dirigid vuestros pasos a las casillas rosas, wow, wow. Ah, y otra cosa, cuantas más vallas y felicipuntos obtengáis, mejor que mejor. Entendido. Las opciones serán entendido y vale. Ya sabemos que el dinero no da la felicidad, pero al final del juego las vallas se canjean por felicipuntos. Entonces sí que da la felicidad. Y quien acabe con más felicipuntos en el marcador gana la partida, así que intentad reunir las dos cosas. Está guay, ¿eh? El dinero no da la felicidad, pero si os forráis, cuando llegue al final ganaréis. Me gusta, me gusta. Ah, sí, antes de que se me olvide, aquí tenéis un mapa del pueblo. Chachi. Y un consejín. Pasad por las cuatro esquinas del tablero para que los giroides os pongan un sello. Cuantos más consigáis, más felicipuntos sumaréis a vuestro marcador, tenedlo en cuenta. Vale. Venga, ya casi podemos empezar. Solo nos queda la cuestión del tiempo. Veréis, cada ronda equivale a un día en el pueblo y la partida termina cuando acaba el mes. Con cuatro participantes dura cerca de hora y cuarto. Pero si teméis perder la noción del tiempo, también se puede fijar un límite. ¿Qué hacemos? Vamos a jugar sin límite, vamos a hacer la partida entera. De acuerdo, pues dejaos llevar y que la partida dure lo que tenga que durar. Todo listo, vamos allá. Ya os transmitiré desde aquí toda la energía positiva que pueda. Mucha suerte, guau, guau. Muchas gracias, Tere. Vale, el día 21 hay algo de pesca. El resto de días, ya tal. Ahí empieza el aldeano. No sé si puedo acelerar las tiradas y los movimientos de los demás. Van bastante ágiles, pero bueno. El mundo vegetal es apasionante, así que la tienda de jardinería nunca falta tema de conversación. Visitarla es un placer. Pues ha ganado, eso le ha ganado un felicipunto. Estupendo. ¡Mira, Sócrates está durmiendo! ¡Qué puntazo! ¡Qué detalle! Vale, ¿nosotros por dónde vamos a ir? ¿Vamos a ir por el mismo lado? Vas dando un paseo cuando te topas con un bonito campo de claveles. Muy apropiado para el Día de la Madre. Chachi. Dos felicipuntos que se lleva. Y se despierta. Vale, tengo que acercar... Tengo que acercar esto aquí. Para tirar el dado. O sea, el dado no aprieto un botón, sino que coloco el amiibo en el sitio del amiibo para tirar el dado. Vale, por aquí vamos a dinero. Por aquí vamos a felicidad. Creo que vamos a dinero, porque el dinero trae la felicidad. ¿Qué me das? El otro día le compraste a Betunio un par de zapatos del número equivocado y vas a devolvérselos. No pone pega si te da las vallas. Pero entonces no he ganado dinero, he recuperado un dinero que ya tenía. ¿No? Y mientras tanto yo puedo... Ah, no, ya no puedo hacer acciones ni emociones ni nada. Varias personas te piden que les vendan los claveles de tu jardín. Solo más tarde caes que hoy es el día de la madre. Hostia, 2000... Espérate, que estoy tapando. Se ha llevado 2000 pavos y 3 felicipuntos, ¿eh? Voy a poner como aquí, que no tape. Creo que ahí estoy bien. Sí, señor, atrapas una mariposa común. Bueno, por cierto, ya hemos hecho una ronda
Como habéis visto, hemos jugado un apasionante minijuego que consiste en nada. Y ahora vamos a la siguiente ronda. Así que... esto es Amiibo Festival, gente. Básicamente. Coges el tren con destino a pueblo donde nunca has estado para ver la raflesia que tienen. Qué especie tan peculiar. Sí, pues la raflesia sale si eres un puto guarro. Venga, espérate, tengo emociones. Puedo aplaudir. Aplaudir pegándose a lazos en el pecho. Porque no le llegan las alitas a aplaudir del todo. Esa es toda mi interacción. Voy a tirar el dado, tenemos un 2. Ojo, arriba es dinero y felicidad, ¿eh? O sea, a mí el dinero me gusta, pero el dinero feliz ya es la hostia. Así que para arriba. Al abrir la agenda para organizarte la semana, encuentras un puñado de vallas. ¡Qué sorpresa más agradable! Ni tan mal. Ni tan mal. Y esto es el juego. Esto es el juego. Tiene más cosas. Lo que pasa es que como es la primera vez que jugamos, es como una partida introductoria. Tenemos una galleta de la fortuna. El mensaje augura un día lleno de alegrías. Esto ya te pone contenta. O sea, vale. Siguiente día. A ver, como vamos con la máquina, va bastante rápido. Va dinámico. ¿Dónde salieron las vallas del libro? Se lo ha robado. De momento nosotros estamos ganando dinero con un dinero que ya hemos puesto nosotros. Fíjate, que tenemos 2.600 vallas, creo que eran. 3.100 vallas. Que es dinero que nos hemos encontrado en un libro, o sea, que es dinero que nosotros nos dejamos ahí en algún momento. Y es dinero que nos ha dado Betunio al devolverle unos zapatos. O sea, que es un dinero que primero le habíamos pagado y después hemos devuelto. O sea, hemos recuperado, nos ha devuelto. Recibes visita y el buen Feng Shui de tu casa no pasa desapercibido. Qué gusto da recibir. Venga, Sócrates, vamos. Dale caña. Cada vez que tiro el dado tengo que coger el amiibo y ponerlo en la pantalla. El resto de cosas van sola. Dinero, dame dinero, ahí. Para ensayar un poco y sacarte unas vallas, sales a cantar delante de la estación. No te quejarás de las propinas. Bueno, es poquito dinero. Es que la otra pava ha conseguido 2.000 vallas vendiendo flores, tío. 2.000 vallas y 5 felicipuntos. Es decir, voy a tener que montar yo una parada de venta de flores. Si eres feliz y ganas dinero, tío. Es que está forrada vendiendo flores. En la inmobiliaria Nook se oye de todo. La gente no para de cotillear y siempre se descubren cosas interesantes. Vale. ¿Cómo ha sido la tarea de desempolvar la Wii? Ha sido complejo porque la consola la guardé en su caja. La puse en su caja con sus cables y tal, pero me faltó un cable. Así que tuve que buscar entre las cajas de cables. Lo encontré. Los amiibos los tenía en una fiambrera, que no había nada en la fiambrera, y le metí trastos. Y entraron ahí todos los amiibos. El HDMI tuve que ir a buscarlo al comedor. La caja de Amiibo Festival estaba suelta. El hacer estas cosas después de una mudanza, macho, hasta que lo ordene todo y ponga cada cosa en su sitio es un putísimo caos. Tiene minijuegos, pero puede pasar que no salga ninguno. Sí. Y el juego fuera del tablero también tiene otros minijuegos, otras formas de jugar. Venga, Sócrates, dale caña. 6, ole. Sacar 6 te aumenta la felicidad, eso está bien. ¡Oh, no! Dicen que algunas rocas contienen minerales, pero por más que buscas no das con ninguno. Y ahora te duelen los brazos. Vaya, hombre. Hemos perdido felicidad. Pobre Sócrates. ¿Esto tiene minijuegos siquiera? O sea, no. Sí, pero no, ¿sabes? El Amiibo Festival tiene varios modos de juego. Este es como el modo principal. Tiene que salir un bicho, se lo gustará. Exacto, que le dé todo el mal rollo. Mira, viene Katrina. Tienda de la adivina. Siento el vacío, el ansia, la carencia, la búsqueda de la felicidad os guía. Asid las riendas de vuestro destino. Venid a visitarme a la tienda de la adivina cuando caigáis en una casilla de evento. Os aguardo. Claro, nuestro input en esto es cero, ¿vale? O sea, cero absoluto. Viene Katrina, pone estas casillas, pero nosotros no tenemos ningún tipo de control sobre dónde caemos. Es tirar el dado. Así que... chachi, Katrina. A ver si caemos. Mira, este tiene una adelante. Bueno, hay unas cuantas. Con un poco de suerte alguien caerá en alguna. Mira, justo hablo. Yihamo Ata. Yihamo Atata.
Las estrellas te han guiado hasta mi tienda. Bienvenida a la morada de la fortuna. Yo, Katrina, leeré tu destino en las cartas del tarot. Concéntrate en las cartas, háblales con tu voz interior, cuéntales tus sueños, tus deseos. Llamo a Tata. Llamo a Tata. Parece que me estoy dando un chungo. Gino. Gina Rose. Ahora toca la carta que guiará tu destino. Ah, ya veo. Graciela. Cual madre inflexible, la emperatriz rige en sus dominios. Joder, dame un respiro. Así se asegura de la prosperidad. Sí. Empezando hoy, durante una semana, quien saque un 3 te estará concediendo... ¿El qué? Ahora ve en paz. Y que los hados te sean... Estaría bien haber podido leerlo. Porque creo que nos afectaba a los demás. Quiero ese tarot. Estaría guay un tarot de Animal Crossing, tío. Aunque un tarot de Sakura, la cazadora de cartas, creo que mejor. Te apuntas a una visita gratuita. La planta de envasado de alimentos. Estupendo. Venga, Sócrates. Dale caña. Qué puntazo que cada vez que tiro se despierte porque es un búho, ¿sabes? Y está durmiendo. ¿Ves? Le hemos dado 300 vallas por sacar un 3. ¿Y ahora perdemos dinero? Vaya. Compras un puñado de arbolillos y los plantas porque es la época propicia para ello. Sin embargo, ninguno arraiga. Qué pena. Habrás corrido por... Ah, ¿sabes qué ha pasado, Sócrates? Que los has puesto los dos muy juntos. Y si los pones juntos, o crece uno o no crece ninguno. Porque si creciesen los dos, te haría un muro y no podrías pasar. Y Animal Crossing no deja que eso pase. Ya lo siento, Sócrates. La próxima vez, sepáralos un poquito. Y pues, sobre todo, que no pise nadie. Si no, cagaste. Vaya, hombre. No está siendo muy daijobu esto, ¿eh? Yo lo que quiero es el tarot de Persona 5. También tiene que estar guay con lo estilizado que es ese juego. Mira, se lleva un sello. Nosotros estamos también al lado del otro. Al menos tenemos un objetivo. Si no, sería simplemente deambular. Venga. Estrella, bienvenido. Katrina, leeré tu destino. Tarot, cartas, voz interior, tus deseos. O sea, la parte que quiero leer es la parte de después. Ahora toca la carta. Venga, a ver qué carta sale. Toma, Tortimer. El equilibrio entre el deseo y la razón está la felicidad. El sacerdote posee la sabiduría para discernir. Sí, el sumo sacerdote representa la integridad y la justicia. Nadie será infeliz para su... Cada vez que alguien saque un 5, tu felicidad se verá reforzada desde hoy. ¡Buf! Es que va muy rápido. Va muy rápido. O sea, si sacamos 3, le damos dinero a uno. Si sacamos 5, le damos felicidad a otro. ¡Hola, Katy! ¡Hola, Caracola! ¡Soy Katy! ¡Qué pueblo tan chuli tenéis! Os lo debéis pasar pipa aquí. No me he perdido, ¿eh? Ahora vengo de visita. Y para ver si puedo ampliar mi colección de cartas. Traed una carta, una casilla de evento y jugaremos a algo. Al caer una casilla de Katy... ¡Hala, hala, 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 hala! Pero ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Anormal! ¡Muchísimas gracias! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? 25 regalazos. Va a estar Mini Eric bailando un rato. Virgen Santa, muchísimas gracias. ¿Qué ha pasado? Debía estar frente al ordenador y de repente y le ha dado un mini aneurisma y ha regalado 25 suscripciones. Muchísimas gracias. Bien a los que esquivaron, by the way. Gente, denle las gracias a Norak, ya que si habéis recibido regalazo. Porque madre de Dios, 25 subs son muchas subs. Claro, es verdad, ¿cómo no me están subiendo a mí ni los felicipuntos ni el dinero? Porque las subs me generan las dos cosas. Yo creo que cada sub es un felicipunto. O sea, que súmame 25 felicipuntos. Y es un par de... que serían 250 vallas, a lo mejor. Eso es mucho dinero, ¿eh? Esto no gana la partida. Si pudiésemos introducirlo directamente en el juego. Venga, Sócrates, pa'lante. Vamos, dale caña. Un 3, venga. Le damos dinero al otro, ganamos felicidad. Y nosotros no nos llevamos una mierda. ¡Ole! Son 125 vallas al cambio de la inflación. Ah, claro. ¿No tienes tu primer sello? Estupendo. Me iba a decir, si caemos en una de esas de las de jugar con cartas, voy a tener que bajar un momento a buscar los álbumes. Últimamente te sientes un tanto cansado y una amiga decide regalarte una planta que mejora el Feng Shui. ¡Qué detalle! Pues es una planta bastante bonita, la verdad. Muchas gracias. Estamos bastante felices.
¿Cómo se ve quién tocó? Pues si no estaba suscrito y le sale el icono al lado, es que tiene una suscripción. Y además cuando te llegan, te sale el mensajito de tal persona te ha regalado una suscripción. Yo te dirás, claro, además es eso, ¿no? Quiero decir, unas palabras o algo. Unas palabras. Di algo. Un hola, dejo esto, me voy. A un eri guapo. Alguna cosa así, ¿sabes? Que venga acompañado de ese dinero. Sí, además, lo que dice Pangoliner, te sale hasta un botoncito que le das y sale un mensaje automático de muchas gracias por la sub, ¿sabes? Hola, eri guapo. Ahí está, muchas gracias, muchas gracias. De verdad, gracias, gracias. Venga, Sócrates. No, todavía no, joder. Es que no me da tiempo a leer todos los eventos. Y quiero leer solo los de Sócrates. Pero pasa bastante rato entre turno y turno. Una fiesta de karaoke. Oh, pero ha perdido felicidad porque se ha quedado con ganas de cantar. Pobrecito. Venga, Sócrates, ahora sí, nos toca. Dale, Sócrates. Un 5. Joder, cada vez que tiramos le damos algo a alguien, tío. Pues mira, ganamos dinero. Convences a una amiga para que se apunte al curso a distancia que estás haciendo. Y te llevas una comisión. Estupendo. Estamos... o sea, estamos en una estafa piramidal. O sea, estamos en un curso a distancia donde nos llevamos comisiones y traemos a otras personas a hacer el curso a distancia. Sócrates se ha metido en una... o en un esquema Ponzi o en una historia de estas piramidales. No, no mola, Sócrates. No mola una mierda, tío. 500 pavos, pues es una buena comisión. Me gustaría, ¿puedo darle al pausa? O sea, sí, pero quiero mirar. Vale, quiero mirarlo de arriba. Pero el juego no me deja verlo. Igual en mi turno puedo mirar cómo vamos. Porque va apareciendo solamente así de forma fugaz. Si 500 pavos en la comisión, imagínate lo que habrán tangado allá. Pues 5.000 vallas tranquilamente. Muy bien, calabacines. La primera semana está a punto de finalizar. Espero que lo estéis pasando bien. Buah, esto es una diversión. O sea, a raudales. Estoy aquí, madre mía. No me había divertido tanto, joder. El lunes abre el mercado de nabos. Ya veréis qué entretenimiento. Wow, cuidaos mucho. Qué entretenido, perdón. Vale. Esta es una de las mecánicas más interesantes. La especulación, ¿vale? Podemos comprar nabos y después podemos venderlos y cada casilla tiene un valor de venta. Así que tenemos que intentar conseguir el máximo beneficio posible intentando caer en las casillas de valor más alto. ¿Cuál es nuestro input en esto? Decidir si vendemos o no en función del número que salga. Soy la vieja Juana y las mañanas de domingo me dedico a vender nabos. Desde hace 60 años, ¿qué digo? Ya no sé los años que llevo diciendo que son 60. Aquí tenéis algunos nabos de muestra, cultivados con mis propias pezuñas. 10 nabos. Los podréis vender durante la semana, pero hacedlo el sábado a más tardar, que se estropean. El precio dependerá de la casilla, vended donde haya un precio alto. ¿Qué decís? ¿Queréis más nabos? Hoy los vendo a 80 vallas. ¡Ah! Van en manojo de 10. Haced el pedido en Gamepad. O sea, todo. Comprar. Pues todo. Confirmar. Quiero decir, aquí vamos to the moon, gente. Tenemos que tener Diamond Hands y tenemos que ser de la Hodel Gang, ¿vale? Hodel. Hasta el sábado máximo. Los hemos comprado 80. Nunca supe cómo cojones se usaba el puto nabo rojo. Se plantaban, si no recuerdo ya mal. Se plantaban y los vendías como por 1.000 o 2.000 nabos cuando estaban crecidos. Creo que era algo así. Ahí, hashtag to the moon, exacto. Y hashtag hodlgang. Vamos a especular en el mejor momento para hacerlo con las criptos. Estoy por jugar a la lotería. En 3 días me han caído su papazo, reseñas y oye, Eric. Joder, pues ni tan mal, ¿eh? Hay gente por aquí que lleva largas épocas sin llevarse nunca una sub regalada. Venga, Sócrates. A ver esa venta. Tío, le seguimos dando dinero y felicidad y cosas. Bueno, no tenemos dinero, así que no podemos perder dinero. ¿Cuánto se vende aquí el nabo?
Visitas... Ah, no, claro, hoy no se puede porque hoy es el día de compra, a partir de mañana. Visitas las casas de exposición de la Academia de Artes Decorativas y te alegras solo con imaginar lo felices que serán sus habitantes. Joder, qué empático que es Sócrates, ¿eh? Pues yo llevo 11 meses suscrito y creo que solo he pagado un mes o dos. Vaya, hombre. Estaría guay que hubiese un sistema en Twitch que dijese, Twitch, está guay que regales suscripciones, pero si alguien está suscrito desde hace un año, igual dáselo a la persona que no se lo puede permitir, ¿sabes? Ah, que puedes tener vallas en negativo. ¡Hostia, que debe pasta! ¡Que debe pasta, tío! Va a venir Tom Nook con una vara de hierro, le va a pegar en las piernas y va a acabar como mi amigo de Estela. ¡Soletes! Quiero veros sonreír, porque hoy se abre el mercado de nabos. El precio que os paguen por cada pieza dependerá de la casilla en la que caigáis. Pero ojo, los nabos aguantan una semana, los que no vendáis antes del domingo se echan a perder. Por cierto, a ver cómo van los precios. Precios moderados. Vale, hemos comprado 80, 80 es barato. Buh, hay 170, 150, 175, ni tan mal, ¿eh? Claro, no hay ningún spike de 300, 400 pavos. Pero yo comprar 80, vender a 170, yo le daba, ¿eh? No lo podéis vender sin miedo a sufrir pérdidas, aunque tampoco vais a ganar mucho. Claro, en un 90... O sea, yo intentaría ir de 150 para arriba. Es lo que intentaría. ¿A 175 está bien? Sí, sí, no. Todo lo que sea más de 100 yo creo que ya está bien. Pensad que vamos a tener 4 oportunidades de hacerlo. No sé cómo lo hace Seri, pero tus streams siempre acaban en capitalismo. He nacido para ello, supongo. A gestión de... ¡Hostia! ¿Un duelo? Estás en las nubes charlando con un amigo cuando ves pasar un globo y lo derribas. Va cargado de vallas, así que os las repartís. ¡Ole! Y sin hacer nada. Ni tan mal. Ni duelo ni mierdas. Vale, este señor ha vendido a 139. Venga, Sócrates. Dale caña. 6. Un puntito de felicidad. Somos el más feliz, cuidado. 93. Aquí hodl, gente. Hodl gang. Nada de vender aquí. Aquí Diamond Hands. Llevas un grupo al Brico TIN. Como todo el mundo encuentra lo que andaba buscando, te pones contentísimo. Perfecto. Somos más felices. Somos súper empáticos. ¿Quieres vender? Ni de broma. Hodl. Qué friendly todo. En Mario Party ya estaríamos reventándonos a putiazos. Ya ves. O sea, llevando una semana ya, habría discusiones. Ya habría alguien que se estaría sintiendo mal. Alguien que destacaría. Aquí es todo súper family friendly. Lo que pasa es que en tema interacción, yo podría estar haciendo unos sudokus, ¿sabes? Lo único que tengo que hacer es poner a Sócrates encima del mando y apretar el botón A de vez en cuando. Visita de Juana. Hola, la cosecha está dando bien. Se está dando bien estos días. Quiero compartir mi buena racha mientras dure. Juana está muy contenta. Quizás comparta su buena fortuna con quien caiga en una casilla de Juana. Vale. En Mario Party te llevarías mal, pero jugando este juego ya lo habría dejado. Claro, tío. Visualizad este juego con 3 amigos. Estáis los 4 en el sofá y alguien dice: venga, va. Amiibo Festival. A la que lleváis un rato estáis todos en plan: bueno, pues Amiibo Festival, ¿no? Supongo. He ganado unos nabos. Igual los vendo. O igual no. Dependerá de si caigo en una buena casilla o no. No es que sea una experiencia muy, muy interactiva, la verdad. Uy, 95. Ay, jodel, jodel. Pues una melodía para el pueblo inspirada en una canción que suele tararear una amiga. Le gusta tanto que le da unas vallas. Mira qué bien. ¿Estás llevando...? No, yo solo llevo a Sócrates. Tengo el amigo de Sócrates. Este soy yo. El resto son la máquina. 5. Y le damos más dinero al otro, venga. Es que, macho... Ah, no, felicidad le estamos dando. Joder, le hacemos súper feliz con los 5. Venga, dame ese sello. Venga, esas vallas. Dame un 100, de 150 para arriba. 132. Los nabos se están vendiendo como rosquillas. ¿Qué digo? Mejor que rosquillas. Y son más sanos. He pensado que debería compartir las ganancias con mis clientes. Oh, dinero. 2000 pavos. Let's go.
Vale, los hemos... Gente, los hemos comprado a 80. Los hemos comprado a 80. Si los vendemos a 132, estaríamos ganando 52 vallas por nabo. Es que está bien, lo que pasa es que es martes, ¿sabes? Nos podemos aguantar, intentar pillar un poco más. Yo creo que es el momento de tener Diamond Hands. Hay que aguantar. Hay que aguantar. Hay que aguantar y iremos to the moon. Yo lo veo, ¿eh? Yo lo veo. Hodl. No, gracias. Aguantamos, gente, to the moon. Aquí se holdea. En este stream se holdean los nabos. ¿Eres un manitas de papel? Nunca, nunca. Diamond Hands, vamos to the moon. El Club Hagai coincide que tienen varios números nuevos. Te tronchas de risa, estupendo. Joder, es súper feliz, tío. Súper feliz y tiene pasta. Y cada vez que sale un 5 se vuelve más feliz. Siempre daron la escrita. Ya ves, Juana era una visionaria del mundo de las inversiones, tío. Bichines, os traigo una sorpresa que os va a gustar. Hoy es el día de los dos dados. A ver si el destino quiere que os salga una tirada doble. Wow, wow. Que eso da felicipuntos extra. Vale. A ver, el juego es soso de narices, pero ¿es todo tan happy? Quiero decir, no puedes estar tampoco de mal humor viendo esto. Venga, madre mía, los que tienen la carta del 3 y la carta del 5 se van a forrar, porque ahora son dos oportunidades por tirada. Claro, cada vez que alguien que saca un 3, el primer jugador, el primer aldeano, se lleva dinero. Y cada vez que alguien saca un junto, un 5, el cuarto aldeano se lleva felicipuntos. Así está, de que le rebosa felicidad por todos los poros de su cuerpo. Claro, y además en el 5, tío. Claro que da felicidad el 5. 168. Qué rico ese 168. ¿Quién lo tuviera, eh? ¿Quién lo tuviera? Este juego con los dados le hice predictor jefe de Flatworld. He ido viendo los vídeos de Ginchu, lo que comentó después del... Después de Flatworld y tal. También vi que Alba Mayo le hizo llorar, que tuvo un momento de bajona, momento de síndrome del impostor y tal. Pobrecico. Venga, 7. Le damos felicipuntos, porque es todo lo feliz que se puede ser. 136. 164, let's go, y además dinero. Vamos, vamos, esta es. Como no hay ganas de hacer nada, te pasas el día delante de la tele. Ves un concurso en el que sortean vallas y ganas. Perfecto, dinero, vallas y ahora más vallas todavía. Vendemos. Trato hecho. ¿Cuántas? Todas. Let's go, 11.000 vallas. Hemos ido to the moon. La cosa está que esto es exponencial, gente. Porque la siguiente semana vamos a volver a comprar. Y vamos a gastarnos toda la pasta en vallas. Aquí me da igual, si lo perdemos todo, lo ganamos todo. No es mi dinero. Ahora mismo estamos forrados, estamos bien. La primera vez que son vallas que no son tuyas. Exacto. Ahora, a ver a qué precio nos las vende. También hay que tener cuidado, ¿eh? Porque si las venden muy caras, no compramos. Mira, Ladino. Saludos, queridos primos. ¿Os pillo en un mal momento? Solo os robaré un segundo. Quería deciros que tengo a la venta una cuidada selección de cartas a precio de saldo. Seguro que cada cual encuentra algo a su gusto. Venid a una casilla de evento y os enseño el género. Si caes en una casilla de Ladino, podrás comprar una carta. Usarla tendrá un coste adicional. Vale, pero tenemos que caer. En Katrina no caímos, nosotros. Caímos solamente en la de Juana, que nos dio dinero. Lo malo de haber elegido este camino es que ahora vamos a tardar más en pillar los sellos. Yo creo que llegamos a los dos, pero se intentará. Podemos hacer hacia un lado y después bajar por los dos. $185, buen dinero. Pasa que compró poco. Ese no somos nosotros, ¿eh? Nosotros no hemos caído en el de 185. Se lo ha llevado otro jugador. Nosotros somos Sócrates. A ver, igual caemos en una casilla donde se vende más, pero también os digo, de 100... ¿Cuánto decía? 160 y algo a 180 y... Quiero decir, está bien vendido. Yo creo que está bien vendido. A ver, hemos más que doblado la cantidad.
Venga, Sócrates, dale caña. Un 3. Uy, se ha pasado el efecto de las cartas. Mira, Ladino. Hostia, 184. Antes hablamos. Hola, primo, bienvenido al puesto de cartas de Ladino. Aquí encontrarás cartas para todas las circunstancias y ocasiones y a precios de risa. ¿Qué me dices, primo? ¿Quieres echar un vistazo a la mercancía? Venga, enseña tus cartas. Pues claro, me gustan los clientes con cabeza que saben aprovechar una ganga cuando la ven. ¡Y menuda ganga! Tengo las cartas a solo 100 vallas. Eso sí, puedes comprar una nada más. Pues es barato. Es bastante barato, la verdad. A ver, toco una carta para ver su efecto. Tenemos sub y baja. Hace que fluctúe el precio de los nabos. Esta cuesta 300. Mueve uno. No tires el dado y mueve una casilla. Esto nos interesa. Positiva. Todas las casillas son positivas de forma temporal. Y negativa. Todas las casillas son negativas de forma temporal. Creo que voy a pillar el subibaja este de los nabos. Porque igual si viene una semana que los nabos estén bajos, podemos meterle la carta esta para que fluctúen e intentar llevarnos algo. Venga, esta. ¿La carta subibaja? Bien, ahora el destino del resto no dependerá solo de los dados, sino también de ti. Lo he dicho, son 100 vallas. Me había dicho 100. O sea, 300. Pero vale. Ah, 300 será lo que cuesta usarlas. Venga, ahí la llevas. Gracias por la compra. Hay que gastar dinero para comprarla y gastar dinero para usarla. Vale, vale. ¿Este es el que vendía los cuadros fake? Sí. Vas a la casa de sueño con la intención de soñar algo bonito, pero en vez de eso tienes una pesadilla y ahora estás hecha trizas. Joder, y has perdido dinero. Ah, claro, porque has ido a la casa del sueño. Y vende a 120. Se ha puesto nerviosa. Ha vendido unos pocos. Eric, te tongó. Era 100 porque era la falsa. No creo que sea. Bueno, a lo mejor, yo qué sé. Había una que valía 100, que era la de tirar un 1. Yo creo que son 300 usarla, porque nos ha salido antes el mensaje diciendo que tiene un coste adicional. Aquí es todo como super happy. Raro será. ¿Hay cartas falsas? No lo sé. ¡Ole! Esto me está dando ganas de jugar Animal Crossing de verdad, tío. Venga, Sócrates. Dale caña. Cuando consigas las cartas, las podrás usar al principio del turno. Antes de tirar el dado, elige con él la carta que quieras usar. Ah, vale, tengo 2 slots, vale. Ten en cuenta que cada carta tiene un coste de uso. Vale, no quiero usarla. Tirar el dado. No. Además me dice que no, ¿sabes? Cuando aprieto el botón A me dice, no, ese botón no es, tienes que poner el puto amiibo. ¡Ole! Te encuentras con un amigo al que llevas tiempo sin ver. Os ponéis al día y pasáis un rato lo más entretenido. Bien, un poquito de felicidad. Estamos manteniendo el ritmo de felicidad al colega que tenía la carta, que cada vez que alguien sacaba un 5 se volvía más feliz, ¿eh? Ahí, pierde pasta. Te pasas por la tienda de Irene. Uy, perdón. Y resulta. Joder. Uy. Uy, ha comprado un montón de cosas. Ha perdido dinero. Joder, qué bostezo poderoso, ¿eh? Poderoso, intenso. Venga, hoy ya es el último día para vender. ¡Hola, Katy! ¡Hola otra vez! ¡He vuelto! Os he dicho ya que me encanta vuestro pueblo. Tened una carta. Traed una carta a una casilla de evento, porfi, que tengo ganas de jugar. Vale. A ver si caemos ahora. Voy a buscar las cartas de Animal Crossing. ¿Cuál es tu Animal Crossing favorito, Eric? ¿Cuál pondrías de mejor a peor en tu caso? Yo supongo que. El orden sería más o menos el de lanzamiento, pero al revés. New Horizons. New Leaf. Pondría antes Wild World que el de que Let's Go to the City. O sea, Let's Go to the City, después. O sea, Wild World, después Let's Go to the City. Y después sería Animal Crossing de GameCube. Y ya más para atrás, Dobutsu no Mori, pero ese igual no cuenta. Let's Go to the City es buenísimo. No me convenció a mí Let's Go to the City. Porque la City de Let's Go to the City eran el puñado de cosas que ya había en Animal Crossing, pero todas juntas y en un sitio por donde tenías que pasar por un autobús y era un coñazo tener que ir ahí cada vez. Por eso no me acabo de convencer. Ahora dice, no puedes apretar los botones, tienes que poner el puto amiibo. Venga, dale.
5. Vale, vamos a ir para la izquierda, porque queremos pillar los giroides. Así que vamos a ir primero al de la izquierda, después al de la derecha. Aunque la casilla sea una casilla negativa. Además, una de las cosas buenas que tenía Animal Crossing era la portabilidad, por lo menos para mí. Era un juego que te podías poner a jugar en cualquier momento. Porque como ya es un juego que tienes que estar un rato, una horita o tal, si tenías que monopolizar la tele todos los días a la misma hora o todos los días a diferentes horas, eso podía ser un problema. En cambio, con la DS o la 3DS o la Switch en este caso, te puedes poner a cualquier hora, no molestas a nadie y era mucho más cómodo. Tenía varias cosas, Let's Go to the City, que a mí no me acabaron de cuajar. Aún así, lo jugué, la casa al máximo y todas estas historias, pero... Te entran unas ganas locas de hacer senderismo y vas a comprar todo el equipo necesario. Pero tardas tanto que se pone el sol. Vaya. Animal Crossing funciona mejor en portátil. Yo también estoy de acuerdo. Por el tipo de juego que es. Es decir, si fuese un juego que puedes jugar a cualquier hora y tal, y tú ya tienes tu horario establecido, yo qué sé, de 7 a 8, pues tienes la tele y juegas. Bueno, son en gente que vive con más peña, ¿no? Aún. Pero Animal Crossing te pide, pues, si quieres hacer tal, pues mejor por la mañana. Si quieres hacer cual, por la tarde. Tienes que llevarlo encima y echar una partidilla de media horita, de una horita y tal. En mi experiencia, por lo menos, en portátil siempre ha funcionado mejor. Ojalá el Horizons hubiese sido una pizca más, porque tiene fallos que saben muy amargos. Sí, hay muchas cosas que están... que son prácticamente esencia de la saga. En lo tosco y lo casposo que es en algunos elementos. Qué rápido está pasando la semana, ¿eh, Cielines? Pues algo me dice que la próxima será aún mejor. Qué contenta. Venga. Hola, es domingo otra vez y sabéis lo que eso significa. Aquí está Juana con sus nabos. Ya son muchos años sin faltar a mi cita. Hoy los vendo a 88 vallas, el manojo de 10, como siempre. ¿Quién quiere? Yo quiero. Comprar. Let's fucking go. 120 nabos. Es un placer hacer negocios con gente tan apañada, gracias, y que os vaya bonito. ¿A 88 o 120? O sea, todo. Full. Compra, compra, que está barato. ¿Cuánto duraba esto? Un mes, estamos justo a la mitad. Las trampas... ¿Qué trampa ha hecho la aldeana? Es que no estaba muy atento, como estábamos hablando lo de Animal Crossing. Se vienen ricos stones, correcto. A mí lo que me habrían gustado es que se hubieran currado algo más los diálogos. Llegas a un punto en que parece que se repite muchísimo. Sí, 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 estoy de acuerdo. Un grillo cebollero, eso cuesta encontrar. Sí que los diálogos son un poquito flojos en New Horizons, la verdad. Pero, o sea, todo lo que añade de personalización y tal, a mí, yo solo por eso ya lo pongo el mejor. Me pongo feliz, saque lo que salga, tío. A ver, que me llevo dinero, pero... Hemos organizado un seminario de cuadros falsificados en el museo. Espero que así la gente no se deje engañar tan fácilmente. Mira, es un evento con mi personaje. Ni tan mal. Un dinerito extra. Ya ni eso, sino cosas como la tienda y sus dos mejoras. Los aldeanos que son un poco más que muebles. No sé, detallines que se hacen amargos en comparación con todo lo bueno que tiene. Sí, sí, sí. A mí me supo mal que la tienda no se mejorase más, tío. Que es algo que no he entendido porque... Si os fijáis en el modelo de la tienda, de la tienda de los sobrinos de Tom Nook, tiene espacio alrededor, como que llega hasta abajo la tienda y después hay como una especie de mini porche alrededor con cuatro trastos. Y eso lo hacen los edificios en Animal Crossing cuando van a expandirse. Porque el edificio tiene que ocupar siempre lo mismo, aunque sea el más grande o el más pequeño. Así que lo que hacen es que el más pequeño ocupa menos y alrededor pues tiene cosas. Y sigue teniendo ese diseño. Que dice, esto se va a poder ampliar más. Pero aún así, nunca ha llegado esa ampliación. No sé qué pasó. Bichines, ya habéis visto la tendencia que llevan los nabos ahora mismo. Para empezar, la semana está muy devaluado. Seguro que es cosa del karma. Con este panorama tan negativo, yo me conformaría con evitar las pérdidas. Vale, pues ahora es el momento de usar nuestra carta. O sea, opino lo mismo. Han mejorado muchísimo en personalización el tema de poder escoger el peinado y tal, pero hace falta mejorar ciertos puntos, especialmente lo de los vecinos. Sí, hay una serie de cosas. De hecho, le hice un análisis a New Horizons bastante, bastante profundo, donde hablaba precisamente de eso, que... O sea, para mí es el mejor Animal Crossing que han hecho por todo lo que añade, pero sí que hay ciertas cosas que por alguna razón se han quedado ahí a medio camino, que si las hubiesen acabado de pulir,
habría sido ya la hostia. Habría sido una putísima obra maestra, pero atemporal. Y sin embargo, se quedaron ahí. A 73. Alguno se va a llevar. Vale, vamos a vender subipaja. Sí. O sea, vamos a usarla. ¡Subipaja! Ole, ahora tenemos que pillar un 200, un 300. Tremendo, tremendo. Venga, vamos. Uno. Uno. Espero que el subibaja este se mantenga durante toda la semana. La estación tenía un problema de gotera, así que te ofreces arreglarlo con la ayuda de una vecina. Al final te pagan por las molestias. ¡Madre mía, 3.000 pavos! Buenardos son. ¿Vender? No. Ni de broma. Jodel, jodel. Encima ya no hay más actualizaciones, está abandonado. Sí. La cosa está que esas críticas las vemos, o esos problemas los sentimos los fans de Animal Crossing, los que llevamos muchos años jugando a esta saga o hemos jugado a todos los anteriores y vemos esas carencias. Para el público general, el público que ha entrado a Animal Crossing con New Horizons, es un juego ideal a casi todos los sentidos. Espero que se pongan a trabajar en otro Animal Crossing, al menos. A lo mejor preparan un pack de expansión o alguna historia más. El DLC este que pusieron está bien, lo que pasa es que no he llegado ni a acabarlo, tío. Ya llega un momento en que dices, yo creo que ya he decorado todo lo que quería decorar y no se me ocurren tampoco muchas más cosas. ¿Queréis huir del infortunio o buscáis la prosperidad física y espiritual? Acudid a la tienda de la divina en una casilla de evento. Venga, Katrina. A ver si me llevo algo yo, estaría bien. Ya no habrá ni siquiera DLCs. Dijeron que ya está, que ya, en principio, ya, caput. Os digo, el DLC de Happy Home Paradise está muy bien, ¿vale? Las cosas como son. Como DLC está muy bien. Porque añade más horas de juego en este modo aparte. Y además un montón de cosas que puedes llevarte después a tu isla. Como las paredes que dividen los espacios o las encimeras. Un montón de cosas que potencian la personalización de interiores y de exteriores. Genial. Pero aún así, por lo menos personalmente, lo que es la dinámica de juego de Happy Home Paradise, que es la misma de Happy Home Designer, llega un momento en que me cansa. Empiezas con ganas y dices, bueno, le voy a hacer una casa de puta madre. Pero cada casa te pegas una hora, dos horas y quedan chulas. Pero llega un momento cuando ya has probado todos los estilos y todas las historias así que se te ocurren que dices, ¿y ahora qué hago? ¿Empiezo a ir rápido? ¿Empiezo a saltarme esto y voy a completar el juego? ¿O le sigo metiendo tiempo y curro a casas que van a quedar más o menos similares? 271, yo lo veo, ¿eh? Yo lo veo 271. Hemos pagado 88, cuidado, ¿eh? Unos 200 pavos por valla. Hay algunos que están más altos, pero está muy fluctuante el mercado, así que no me voy a arriesgar. Vamos a vender a 271. Venga, Katrina, léeme las cartas. Concéntrate en las cartas, háblales con tu voz interior. Cuéntale tus sueños, tus deseos. Me gusta el G. Ahora basta con tocar en el gamepad la carta que guiará tu destino. Venga, quiero esta. Esa carta es mi destino. Ah, ya veo. Canela. La sacerdotisa es bondadosa. Conoce los mecanismos del mundo y su mayor anhelo es complacer. Su presencia irradia un aura benigna. Esa es la influencia de 2, la sacerdotisa. A partir de hoy, durante 7 días, siempre que alguien obtenga un 2 en su tirada, la felicidad te sonreirá. Vale. Ahora ve en paz y que los hados te sean propicios. Vendemos. Let's go. ¡Pam! 36.000 pavos. 36.000 pavardos. Hay algunos de 300 y me ha parecido ver alguno de 400, pero yo 270 firmo. O sea, igual nos ganan en felicidad, pero lo compensaremos con dinero. Nos arriesgaremos todo a la última. Va a ser curioso también. Era bonita la de canela, pero le falta el cubata de verano del New Horizons. Es verdad, que tenía como un... que era como un... un vodka o una historia así. O un whisky.
Siempre tenía una bebida ahí al lado con hielo que parecía un cubata. La tía. Un whisky. Whisky on the rocks. Sí, 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 totalmente. Así que le pusieron el cubito de hielo, todos los detalles y todo. Un té frío lo que tiene, lo hemos visto todos como un cubatazo. Correcto, correcto. Lo que sea canónicamente nos da igual, eso es un cubatazo. Joder, tío, estoy avanzando de 1 en 1 y 2 en 2. No es Daijobu eso, no es Daijobu. Todos los fósiles que han donado hoy al museo eran de lo más normales, qué mala pata. Vaya. El de la derecha, el aldeano de la derecha es súper feliz. O sea, es demasiado feliz. Es tan feliz que igual tendría que ir a un psicólogo, porque puede que esté... Puede que esté tapando algunos traumas. En cuanto a la personalidad de los vecinos, no es tan difícil. Solo hay que poner que a uno le gusten las manzanas, a otro las peras, un tercero que le guste, que no le gusten las manzanas y las peras, pero sí las naranjas y así sucesivamente. El problema en Nidohime también es la escala, ¿sabes? Porque al final las personalidades de Animal Crossing, o sea, más allá del personaje que sea, son X personalidades, no recuerdo cuántas eran. Era el que le gusta hacer ejercicio, la chica borde, la chica con buen corazón, el tío rancio, ¿sabes? Hay como varias así que tienen además un nombre. Y cada vecino pues tiene una de esas personalidades. La cosa más que crear mini variaciones de esas personalidades es desarrollarlas mucho más e intentar asegurar que no te coinciden dos vecinos con la misma personalidad. O que si ocurre eso, el juego tiene algún sistema de desdoblar las personalidades para que no sean básicamente el mismo aldeano dos veces con dos skins distintas. Se puede plantear de muchas formas, pero tiraron por lo fácil y fuera, ¿sabes? Son 8 y en la práctica son la mitad, porque 4 son exclusivas de un sexo y otro. Ahí está. No sé cuántos aldeanos se podían tener, cuántos vecinos se podían tener en New Horizons, pero la probabilidad de que se te repitan era bastante, bastante alta. De hecho, si se podían tener más de 8, es asegurado que se van a repetir. No recuerdo cuántos eran. Sí, se centraron mucho en la personalización y en todo lo que se puede hacer en la isla, que está muy bien, es increíble, no, parece que no tiene límite. Y esa parte les quedó un poquito más floja. ¿Eran 10 vecinos? Pues ahí está, 100% que se te van a repetir. Ahí tendrían que haberlo visto venir y decir, pues en vez de 8 vamos a hacer 16 y así minimizamos las probabilidades de que se repitan. Que aún así va a pasar, sobre todo si hay gente que busca ciertos aldeanos concretos y tal. Pero por lo menos intentamos reducirlo al mínimo. ¡Hola, Sisebuto! No, ¿cómo se llama este? Sisebuto era el otro, el de la... ¡Doctorcito! Ahí está. ¡Gracias, gracias! Ha llegado la hora del doctorcito. Bueno, al menos el medio minuto. Has tenido la suerte de caer en una de mis casillas, así que te voy a obsequiar con un chiste y una carta. A ver qué numerito toca esta vez. ¡Que gire la ruleta del humor! ¡Pam! Bueno... El chiste número uno es un clásico, como todos los demás, claro. Y es que para número uno, un servidor. No hay quien me gane. ¿Cómo que a qué? Pues a chistes malos, claro. Ya a chistes sin terminar, que muchas veces... Y a chistes sin terminar, que muchas veces se me olvida al final. También suelo ser el número uno por la cola. Sí, no es muy nunca ha sido muy gracioso, la verdad. Vale, tampoco hace falta que te rías. Toma esto y márchate. Bien, el doctor sí te ha dado una carta, mueve uno. La podemos guardar e intentar utilizarla para vender bien la siguiente semana. Al final, la única estrategia que tenemos aquí en este juego es intentar que las vallas nos vayan bien. Ya llevo meses que dejé de jugar, pero claro, ya lo juego un año y es algo que pocos juegos pueden hacer. Claro, claro. Aquí estamos hablando. Perdón, estoy pegando unos bostezos, tío. Estamos hablando de un juego. Estamos criticando o quejándonos de pequeñas cosas que tiene el juego que no acaban de funcionar, pero la mayoría habremos jugado decenas o cientos de horas. Yo debo llevar ya más de 300 horas Animal Crossing. Y puedes decir todas las críticas que quieras, que si ya te ha dado esas 300 horas es que algo bien hace. Y realmente hace muchas cosas bien. Otra cosa es que tenga pequeños elementos que sean mejorables. Ole, ahí, dame felicidad.
Lo de ir a aldeanos concretos es horrible. Son como 400 así. Si al menos cuando viene uno a visitar la isla no volviera a salir hasta que haya rotado por todos. Bueno, pero es que pueden venirte a visitar los mismos múltiples veces. Sí, no, la cosa está. Si quieres ir a por aldeanos, o te pegas la grindeada padre. Con lo de las islas. La forma más fácil era lo de las islas. Y decir forma fácil, pero en realidad, si querías un gato, por ejemplo, que es la especie que más vecinos hay, madre de Dios, la que tenías que liar para que te para conseguir el gato. Hay uno que tiene como. Que tiene. ¿Cómo era? ¿Heterocromía? ¿Heterocromacia? Algo así. Que tiene un ojo de cada color, que gusta mucho. Y había, literalmente, era como una entre varios miles de posibilidades de que te saliese. Así que, o te pegabas la grindeada padre, o pillabas las cartas. Y con las cartas, utilizas la carta 3 días seguidos y ya se viene a vivir contigo. Los nabos se están vendiendo como rosquillas. ¿Qué digo? Mejor que rosquillas, son sanos. He pensado que debería compartir las ganancias con mis clientes. Ay, ay, dame pasta, dame pasta. ¿2000 pavos? ¡Let's go! ¡2000 pavos! ¡Estamos forrados! Heterocromatosis, heterosexualidad, heterocromacia. Una de esas. Llevo 575 en la Switch, no me escondo. Ni falta que hace, Irniel. Aquí somos todos iguales. Ante la ley. Somos todos unos putos otacos. Y unos viciosos. Animal Crossing, además. ¡Ay, mira! Muy buenas a todo el mundo. Me complace daros la bienvenida al torneo de pesca. Hay ejemplares a tutiplén y da casualidad de que quien saque la pieza más grande gana. Pues listo, dadle caña. ¡Nyuk, nyuk, nyuk! Durante el torneo de pesca todas las casillas muestran una caña. Los ejemplares más grandes se encuentran en las casillas plateadas y doradas y dan más felicipuntos. ¡Ole! Vale, pues podríamos intentar pillar uno de estos con el dado que tenemos. Si vemos que delante tenemos una dorada, lo usamos. Si no, lo guardamos para la siguiente, para el tema de las vallas. Y compensaremos la falta de felicidad con dinero. Un pez cirujano. Yo diría que mide 30 centímetros. No has hecho un chiste con el pez cirujano. 6.000 vallas. Ah, vale, ha vendido. Vale. Esperaba que hubiese alguna broma con la pesca, tío. Porque todos los peces tienen alguna. Y de hecho hay unas cuantas si sumas todos los de los juegos. ¡Viva un guppy! Yo diría que mide 8 centímetros. Vaya. Curioso que hayas pescado un guppy estando en la playa, pero... Chachi. Eso es un fallo... Es un fallo gordo, amigo Festival. No puede ser que me pongas pesca, que me pongas todos los peces de Animal Crossing y en ningún momento te plantees poner un chiste de mierda. Hace falta. Ahí, venga, chat. Vamos a añadirlo nosotros. Un pez cirujano, me la agarra con la mano. Un guppy, yupi. ¡Viva! ¡Un koi! Yo diría que mide 64 centímetros. ¿Qué le decimos al koi, gente? Hay que darse prisa porque van a ser muchos peces, ¿eh? Necesito un rapid fire aquí de chistes de mierda. Un koi, allá que voy. Me vale. Un calamar. Agárramela que me voy. También. Y el calamar. Hostia, hemos ganado. Con pez cirujano, 30 centímetros. El calamar, me lo voy a zumbar. Segundo puesto. Con un calamar de agarraos 32 centímetros. Aldeana 2. Qué buen nombre tiene. Y por primer puesto. Y por el primer puesto la próxima vez. Nada. Estaba leyendo fatal. Y por último, con los 64 centímetros de ese koi ganador, Sócrates. Palabra de castor que lo ha hecho de perlas. Enhorabuena. Sin olvidar aldeano 3 y su guppy de 8 centímetros, que no está nada mal. Sí, sí que está mal. Es así de grande. Su pescado. El mío es así. El suyo es así. Espero que todo el mundo os haya divertido y que volváis a participar siempre que tengáis ocasión. No podemos irnos sin hacer reparto de felicipuntos. 20 felicipuntos. Toma, felicidad, saco. Para mí es un honor clausurar el torneo de pesca. No sientas... Tío, el texto va muy rápido todo el rato. ¿Por qué? No lo entiendo. ¿Qué rápido está pasando la semana ya con el texto así? Cielines, pues algo me dice que la próxima será un mejor, seguro. A ver cómo tiene Juan a los nabos. Hola, es domingo otra vez, ya sabes qué significa. Venga, ¿cuánto?
104. 104 está en el lado carillo. A partir de 100 a mí ya me da un poco de apuro. Pero hemos venido a jugar, ¿eh? Quiero decir, vamos allá. Todo nabos. Si nos estrellamos, nos vamos a estrellar por todo lo alto. To the moon. Chat, to the moon. ¿Qué son esas paper hands? Vamos, to the moon. O sea, ¿no percibís distinto el ambiente? Pues claro, es el día de los dos dados. Vale, venga, cerrar los ojos y visualizar una tirada doble. Chachi. To the moon, gente, to the moon. Confíen. Confíen en las criptos. Me he herido el mojo en puente. Se me ha comprado un montón, ¿eh? A ver qué tal sale. Yo confío, de verdad que confío. Como poco un 120, un 130 deberíamos poder sacar. Al mercado de Nabos se viene llorando de casa. Vamos, Sócrates. Día de los dados dobles. Tenemos que llegar al otro giroide. Buena tirada. Let's go. Uy, coincidimos con alguien. Está de guapo. Te encuentras con un amigo en la playa y pasáis el día pescando. Como solo pilláis un pez, lo vendéis y os repartís el dinero. Bueno, está bien. Hemos pillado una dorada japonesa. Que de hecho, 1800 y 1800, ahí se ha perdido dinero, ¿eh? Ahí se ha perdido dinero porque una dorada japonesa vale 5.000 vallas. Teníamos que habernos llevado 2.500 cada uno. ¿Dónde están las 700 vallas por cabeza que se han perdido? Mal llevado, ¿eh? Mal llevado. No sé a quién le habéis vendido esa dorada japonesa, pero Konichiwa princesa. Va bien con la milanesa. Hay varios. Pues no estaban rotas ni nada las doradas japonesas y los pargos rojos en Animal Crossing de la GameCube, tío. Básicamente, había muy pocos peces. Y en la playa o salían lubinas, o salían pargos rojos, o salían doradas japonesas. Y había ciertas horas y ciertas épocas, no recuerdo cuáles eran, que era un despivote. Que era 3.000 vallas, 5.000 vallas, 3.000 vallas, 5.000 vallas. Bichines, ya habéis visto la tendencia que llevan los nabos ahora mismo. Vamos a empezar la semana con precios moderados, vale. Por tanto, podéis vender sin miedo a sufrir pérdidas, aunque tampoco vais a ganar mucho. Hemos pagado 105, 104, ¿no? ¡Ojo! Que tenemos delante 175. Let's go. Vamos a usar la carta de 1 y to the moon, chat. To the moon, nos vamos. Nos vamos to the moon con 175 y 360 manojos de nabos. Más de 175 es complicado. Igual hay algún 180 o alguna cosa así. Pero nos vamos to the moon. Nada de hodl. Nada de hodl porque mira los precios. 175 es de lo más alto que hay. Mira, una dorada japonesa y un jurel. 3.800. Que te dan lo mismo por el jurel que por la dorada japonesa. ¿Pero qué es esta estafa? ¿Qué es esta estafa? Un jurel no vale 3.800 vallas y una dorada japonesa tampoco. Hay alguien por aquí que no sabe muy bien lo que está haciendo. Venga, mueve uno. Pagamos 100 con gusto. Porque vamos a convertir esos 100 en una pasta. ¡Pam! A ver qué pescamos. ¿Un rodaballo? Let's go, 800 vallas. Estupendo. ¿Algún chiste de rodaballo tiene el chat por ahí a mano? Trato hecho. ¡Let's go! ¡Pam, pam, 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 pam! 66.000 vallas. ¡Manda carajo con el rodaballo! Rodaballo, me la agarras con la mano. Perfecto. Rodaballo, pero no es un caballo. Está bien, está bien. 66.000, vaya, ¿sabéis cuánta felicidad es eso? Esos son 66 puntos de felicidad. Eso es mucha felicidad, ¿eh? Te la pone como un caballo. No cuento el chiste y me callo. Está bien, está bien. Estoy viendo dos escuelas. Estoy viendo la escuela puritana de Animal Crossing. Y después la escuela me la agarra con la mano.
Que siempre, siempre encaja, siempre encaja. Dorada japonesa, me la agarra con la mano. Jurel, me la agarra con la mano. Es verdad, uno era el Hia, Rodaballo, Hia. No recuerdo qué juego era. Claro, es que tienen un montón de chistes y de bromas de mierda. No sé por qué no los han mantenido. El precio de los nabos tiene un aura muy rara. Alto en unas casillas, bajo en otras. Suerte. Vaya. Ha pasado de un día a otro a fluctuar. A ver, hemos vendido bien, ¿eh? Y estamos bien de pasta. No, no me voy a quejar. Esturión, por el culo traigo. Correcto. Al tercero bajas a la playa y recoges conchas. Después las vendes y sacas vallas como para pagarte la cena. Ni tan mal. ¿Quieres vender nabos a 35? ¿Seguro? ¿Seguro que no quieres vender a 35? Compraste a 100. Tenías que holder. No sabía que podía pasar esto, tío. Yo pensaba que era toda la semana el mismo precio. Es lo que ha sido las anteriores dos semanas, así que... yo qué sé. ¿El esturión es el que tiene el chiste más inteligente de New Horizon? No, no recuerdo cuál es el del esturión. Venga, Sócrates. ¡Joder, no vamos a llegar! Ni de broma. 67. ¡Un pargo rojo! Esos son 3.000 vallas, ¿eh? No me jodas. ¡Bien, bien! Ahí está bien, ahí está bien. 3.000 vallas y 3 de felicidad. Esturión, tremendo tulón. Esturión, te la meto por el culón. Esturión, aguas mil. No, no recuerdo cuál es el de Esturión, el de verdad. Por cierto, exacto. Que tenemos nice. Nice. O sea, tenemos 64, 420. O sea, 69, 420. ¿En serio? 69, 420. Ni tan mal. No podemos quedarnos aquí. Ya paramos el juego. 69, 420. ¿Qué más quieres, tío? Una vez más, quien caiga... ah, vaya, hombre. Que sí, que ya sé mis actuaciones os interesan regular tirando a poco, pero venida por la carta, al menos. Mira cómo soborna la gente. Ahora hay que holdear. Lástima que caigas donde caigas, pierdes dinero y ganas dinero. Pero, tío, tenemos 69, 420, no me jodas. Ahora le falta que le caiga un porrillo aquí a Sócrates. Las gaficas esas. El smoke weed every day. Claro, tío, es que... no necesito más felicidad. ¿Qué más felicidad quieres? Debajo de la pajarita lo guarda. Coge la saca el porrillo así. Smoke weed every day. Qué crack. La cosa está... ahora, vale, estamos a día 25, ¿vale? O sea, lo que es la partida faltan nada, unos pocos días. Pero no sé si os habéis fijado en el calendario. Al final hay un día de nabos, pero después solo hay dos. Solo hay dos días. Así que ahí podremos... o nos la jugamos todo. O no compramos. Y nos conformamos con lo que tenemos. Y con el doctor... con esto el doctorcito te dice adiósito. Claro, yo no sé si ese último día nos van a dejar comprar, porque como solo es después lunes y martes, no lo sé. O compras poco, eso no es una opción, aquí somos gente de extremos. Yo creo que habrá que comprar, gente. Hemos venido a jugar y vamos a ir to the moon. Vamos a demostrar en Animal Crossing lo que son de verdad las Diamond Hands. Y vamos a gastarnos 69.420 pavos, o los que tengamos en ese momento... En vallas. O sea, en vallas, en nabos. Solamente para dos oportunidades de recuperarlo. Vamos a ir to the moon, ya veréis. Dos. Mira, dinero y vallas. Dinero y vallas, dinero y felicidad. ¡Ole! Un pez remo. 9.000 vallas, ni tan mal. Que llegamos a los 100.000. Sí, 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 sí. Hay espacio ahí para los 100.000. O eso, o lo perdemos todo. También puede ser. Pez remo, qué memo. Pez remo, me la agarras con la mano. Gracias, gracias. P
pez remo, me la chupas hasta el extremo. Me ha gustado, me ha gustado. Mi compañero de la tienda, bueno, me llamo compañero porque no le gustaba que le llamase jefe, pero el que era mi jefe en la tienda, es un auténtico virtuoso de los me la agarras con la mano, por el culo te la hinco, te la embrocho, ¿sabes? Todas estas rimas se las sabía todas. Todas. Bueno, se las sigue sabiendo, no está muerto, pero claro, ya no trabajo con él. Cualquier cosa, de vez en cuando te pillaba, yo qué sé, estabas colocando algún juego o lo que sea, y decías, oye, no sé qué de este juego. Decía, ¿el qué? Este juego, por el culo te la embrocho, ¿sabes? siempre había alguna. Unas rimas, una fluidez, una rapidez en la rima que era maravillosa, tío. Yo tuve un curso intensivo con mis amigos, no salió bien, no se podían decir números. Es que, quiero decir, hay muchas, ¿eh? Hay muchas. Fijaos que compraremos el 29 y tendremos 30 y 31. Cuidadín, ¿eh? Eric, ahora que sacas el tema, ¿qué te permitía estar más relajado? ¿La tienda o la vida de streamer? Bueno, cuando estaba en la tienda yo ya compaginaba el trabajo de YouTube y streams y tal. Así que yo ya, quiero decir, hacía media jornada en la tienda. Ya era cuando Leyendas y Videojuegos estaba bastante, bastante asentado. Y hacía tiempo que podía dedicarme económicamente, o sea, que salían los números, podía dedicarme profesionalmente a Leyendas y Videojuegos, Twitch y tal, pero no quería hacerlo por miedo, porque dices, es que en cualquier momento Twitch te hace una de estas, como todas las que está haciendo ahora de golpe, y nos vamos a tomar por culo. Ahora ya lo tengo todo súper diversificado y no pasa nada. Pero en su momento yo era conservador y prefería mantener un trabajo paralelo, ni que fuese a media jornada, por lo que pudiese pasar. Así que tampoco es que descansase mentalmente en la tienda. Así que me gustaba mucho el trabajo en la tienda de juegos y cartas y tal, porque todos los que van a comprar ahí, salvo los clientes que eran un poquito incómodos, que había alguno que otro que socialmente no se adaptaba mucho, también había alguno que me reconocía y generaba situaciones curiosas. Salvo eso, lo que es que venga la gente a comprarte juegos de mesa y cartas de Magic y mangas y tal, pues es muy guay, está muy bien. Disfrutaba mucho. También, por supuesto, tiene los trabajos que no se ven, ¿no? Lo que no está súper idealizado. Ahora voy con eso. Los últimos nabos que planteé están creciendo sanísimos. Ya no sé qué hacer con tantos, toma. Los vamos a vender carísimos, ya verás. Aunque bueno, nos estamos quedando sin tiempo. Estamos a jueves, o los vendemos mañana o pasado, o no sé qué hacemos con estos 10. ¿Quieres vender a 68? No. Los venderemos al menos a más de 100. Pues eso, que había trabajos que no, en una tienda, pues no todo es jugar a Magic y hablar con gente de videojuegos, ¿sabes? También había, por ejemplo, que subir muchas cartas para venderlas online, y yo, gran parte de mi trabajo era ese. Y me pillaba colecciones enteras de cartas de Magic, y una a una las iba pillando. Esta carta, 3 en este idioma, 2 en este estado, esta en este estado y este idioma. Siguiente carta, así, cientos y miles de cartas, cada día iba subiendo. Y era como el trabajo para cuando no había mucho que hacer, cuando no llegaba ningún pedido, no había muchos clientes, pues ir haciendo. Eso, gestionar la página web, que se quedó al final a medias. Había historias así, la limpieza, todo lo que podéis imaginar de llevar una tienda, que mucho no salía a verse. Y a esta tienda, prácticamente cada semana, venía alguien diciendo, buah, ojalá yo trabajase aquí. Y uno piensa, sí, las partes que están guay son chulas, pero esto es una tienda. Quiero decir, si tú trabajases aquí, probablemente te quemarías en 2 días, porque no sabes lo que es trabajar en una tienda y estás viendo la imagen idealizada de lo que es trabajar en una tienda de cartas y de juegos y de mangas, ¿sabes? Lo más importante es vender, claro. Yo estuve un año en esta tienda. Habría estado más, yo me habría quedado allí indefinidamente, pero vino el coronavirus y a duras penas aguantó la tienda. Y el compañero dijo, pues mira, como yo tengo el canal y puedo tirar y tú va a ser un problema para ti, pues plegamos aquí, yo sigo con mi tal y ya lo volvemos a hablar más adelante. Y ese más adelante al final fue un, pues, me mudo, ¿sabes? Me compro una casa porque esto ha salido muy bien. Y a él también le están yendo las cosas súper bien. Y lo último que me comentó es que quería, estaba mirando a ver si contrataba a alguien, no lo tenía muy claro, algo quiere hacer, porque él solo no puede. 1, 2, 3, 44. 44 no vendemos. ¿Pero quién tenemos aquí? Si es mi buen amigo Sócrates, si buscas cartas que te saquen de las castañas del fuego, has venido al sitio apropiado. ¿Qué me dices, primo? ¿Quieres echar un vistazo a la mercancía? Sí, claro, estoy forrado. Me gustan los clientes con cabeza que saben aprovechar una ganga cuando la ven. Y menuda ganga, tengo las cartas a solo 100 vallas. Eso sí, puedes comprar una nada más. Vale. Ok. Vale, tenemos. Salda tus deudas.
Solo con saldo negativo. Esto es para, supongo que si te falta dinero para quedarte a cero. Sub y baja, esta es la de antes. Te permite elegir cuántas casillas mover del 1 al 6 sin tirar el dado. Vale, vamos a pillar esta. Y en la siguiente nos vamos a gastar todo a nabos. Y además tendremos el seguro. Confirmo. La otra, da igual. Esta es muy top. O sea, elegir un número del 1 al 6, ni tan mal. Todo lo que nos dé control nos ayuda a ganar. O sea, Eric, nos dice que les mandemos currículo, especialmente los que viven en LATAM. Exacto. No. ¿Dónde estaba la tienda? Gente, que esto que os digo del compañero es hablar por hablar. Cuando él quiera contratar a alguien, primero, tiene una larga lista de candidatos, y segundo, ya lo mirará él. Es decir, no vayáis a decirle, me ha dicho Eric que estaba buscando gente, porque no es el caso. O sea, cada vez que voy, pues hablamos un rato, charlamos, como a la tienda y tal, y sí que está en un punto donde le está dando vueltas, ¿sabes? Ni siquiera lo sabe seguro. Eso ya es cosa suya. ¿Quieres vender? No. Pero vale, se viene la millonada, ¿eh? Realmente nos vamos to the moon. Qué pena ser de Bilbao si no le echaba currículum. Realmente cuando yo entré a trabajar allí, estaba en una tienda más pequeña. Yo entré, hicimos al mes o los dos meses, hicimos el traslado a otra más grande. Y ahora, hace relativamente poco, ha hecho una ampliación de la tienda y se ha puesto una sección entera que es de color rosa. Buenas tardes, niños y niñas. El viejo Helio está aquí para premiar vuestros esfuerzos. Quien crea que se ha ganado una recompensa, que venga a verme una casilla de premio. Si caes una casilla de Helio, puedes ganar felicipuntos y vallas, o quizá lo haga uno de tus rivales. Vale. Pues a ver si hay suerte. Pues eso, hizo como una ampliación. Una ampliación, aun cayendo en los estereotipos y los tópicos y tal, más femenina. Donde todo es rosa, hay historias de maquillaje, hay cosplay, hay cosas de K-pop y tal. Y se ve que lo ha petado, ¿sabes? Que la ha petado. Y antes veías la tienda y era como un sitio muy... O sea, la tienda ya funcionaba, ¿eh? Funcionaba cuando estaba en el local pequeño, funcionó cuando estaba en el local grande. Pero antes igual, la gente se quedaba desde fuera mirando y era como... este sitio para el público general no... ¿Sabes? Es muy de nicho. Vas ahí si vas a comprar mangas, si vas a comprar juegos de mesa, si vas a comprar cartas y tal. Pero al hacer esta ampliación, que da mucho color, desde fuera llama mucho la atención. Y por lo que me contó, está entrando un montón de peña que en otras ocasiones pues igual no entraría. Y está guay, me alegro un montón que le esté funcionando de muerte. Está lleno. Algo de yaoi sí que tiene. Pero con los mangas, no en esa sección. Vaya, pues no hemos ganado nada. Hacéis que me siento orgulloso, seguid así. Es bueno que a la gente que es buena gente le vaya bien, te hace sentir bien. Sí. Vale, de momento tiramos el... Estamos en sábado, tenemos que vender los 10 nabos estos que nos ha regalado Juana, caigamos donde caigamos. Y mira, 143, oye, pues ni tan mal. Y además un evento con esto. Te tropiezas con una amiga y se os caen las vallas por el suelo. No sabéis cuántas lleva cada uno, así que las repartís a medias. ¡No! ¿Cómo que no sabéis? Yo sí sabía las que tenía, ¡no me jodas! ¡Que se acaba de quedar 30.000 vallas! ¿Pero qué es esto? ¡Me acaba de atracar a mano armada! ¿Y mis nabos? ¿Qué ha pasado con mis nabos? ¿Cómo? ¡Que me acaba de robar! ¡Policía! ¡Que me acaba de robar! ¡Que me acaba de romar! ¿Cómo que no sabía cuántas vallas tenía? ¡Sí que sabía cuántas vallas tenía! ¡Lo sabía muy bien! ¡Más que ella! ¡No las mismas! ¡Pedazo! ¡Pedazo de ladrona! ¿Y por qué no me he quedado yo la mitad de sus nabos? ¡Qué cosa más fea! ¡Y ladrona! Con lo que había luchado yo por conseguir esas vallas. ¡Ah, mira lo contenta que está! ¡Me cago en Dross! Claro, ahora son nuestras vallas. Ahora, vende todas tus vallas. Estupendo. 67.000. Yo tenía más dinero que eso.
¿Pero cómo? ¿Cómo es posible? ¿Y cómo se va tan contenta la tía? ¡Súper feliz! Acaba de robarle 30.000 vallas al compañero, me quitó los nabos y se va súper contenta a vender los suyos y los míos para quedarse su dinero y el mío. ¡No me está gustando este juego! ¡Era mi dinero! ¡Y en soletes! ¡No, soletes no me ha robado! Ya queda poquísimo para terminar. Divertíos todo lo que podáis. ¡Me ha robado! ¡Eran mis vallas! Seguro que es santo, seguro que me ha chocado aposta. Es domingo otra vez, ya sabéis que Juana nunca falla su cita. Atención, que ya no quedan más domingos al mes. Es la última oportunidad de comprar nabos. Hoy se venden a 84 vallas. Ay. Yo quería gastarme los 70 y pico mil que teníamos. Ahora no podemos ganar tanto. Bueno, a ver, 510 nabos están bien también. Es que mira eso, la muy zorra, que no tiene otro nombre, se ha comprado 590 nabos. Ojalá pierdas todo el dinero. Ojalá. 590 nabos, es que tiene más cara que espalda. Hay que ser mala gente. De verdad. Aldeana 3. Mira, como la odio. No, esta no es. Oh, sí, sí, esta sí, como la odio. Creo que es esta, no estoy seguro. Los odio a los tres, por si acaso. Se tropezó a posta, Estaba en medio, me hizo la trabanquilla. Me puso la pierna para que me cayese. Cuando me cayó, se me cayó en todas las vallas. Ay, que también se me han caído las mías. No sabemos cuántos son, mitad y mitad y todos contentos, ¿no? ¡Una polla! ¡Una polla! De verdad, ¿eh? Es la del gorro. Mal rayo le parta. Vale, tenemos que ir para allá. O tenemos que pasar por el giroide. A ver si nos caemos otra vez, ¿eh? Nos caemos, nos tropezamos y te parto la puta cara. Te topas con un amigo, os dais cuenta de que tenéis una maleta igual. Después de un rato de cháchara te vuelves a casa con la maleta que no es. ¡Toma! ¡Sí! ¡Karma! ¡Woo! No hemos recuperado todo el dinero, pero sí una buena parte y le hemos dejado sin nada. ¡Estupendo! ¡Perfecto! Le robamos dinero, le hemos hecho la 13-14. ¡Ay! ¡Se te cayó el dinero! ¡Hostia, qué casualidad! Pues yo resulta que he comprado una maleta que es exactamente igual que la tuya. La mía viene con una puta mierda y la tuya con todo tu dinero. Así que me voy a llevar esa, que estoy segurísimo que es la mía. ¡Qué bonito, qué bonito! No hemos recuperado todo el dinero. O sea, hay una serie de pasta que hemos perdido. Eso está claro, pero por lo menos dulce venganza. Bichines, ya habéis visto la tendencia que llevan los nabos ahora mismo. Vamos a empezar la semana con precios moderados. Por tanto, podéis vender sin miedo a sufrir pérdidas, aunque tampoco vayáis a ganar. Vale, tenemos la carta del 1 al 6, ¿vale? Vamos a mirar. ¿Día al revés? ¿Qué? ¡Solete, os traigo malas noticias! Hoy va a ser un día al revés, wow. Si queréis ir para adelante, iréis para atrás. Si queréis ganar vallas, las perderéis. Vaya. Y además el precio de los nabos no se sabrá hasta que hayáis caído en una casilla. Mucho ojo, bichines. Vale, pues este día tenemos que tirar al azar y ya está. Este juego te pone muy agresivo, Eric. Sí, tiene algo como que me lleva. Me saca mi vena de Mario Party, ¿sabes? Ayer compraste bastantes nabos, aunque los precios no muestran una tendencia clara. La situación te preocupa, no lo puedes negar. ¿Quieres vender nabos a 133? Y vende la mitad. Bueno. La vena catalana. Bueno. Sí, supongo que es eso. Si me atacas al dinero, viene el. Sale Leric Rodríguez. Es el Eric catalán. Logras vender un par de trazos en el mercado de la plaza. No sacas mucho, pero al menos dará para pagar el almuerzo. Bueno, 800, está bien. Es gratis. Bueno, que la música está como al revés. Venga, Sócrates. No vamos a usar el objeto porque tal. Dos. Pam, pam. Tío, que no vamos a llegar al giroide, ¿eh? Como la fachada exterior del museo estaba bastante sucia, he invertido parte del presupuesto en limpiarla. También ese es mi deber. 1500. Bueno. Vale. No, me da que no vamos a... ¿87? No, gracias. ¿Por cuánto los compramos, gente? ¿Cuánto fue? Que no recuerdo. ¿90 y algo? ¿80 y algo? Me suena 80 y algo. ¿84? 80, 84, 88, por ahí, vale, 86, me vale.
Nos queda un día, ¿vale? Ahora este último día ya no será el día al revés. O sea, tiraremos hacia adelante. Y ahí, 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 números negativos. Números negativos. No, que vende, vaya. Último día. Aquí tenemos que vender sí o sí. Calabacines, la partida toca su fin. Disfrutadla hasta el último segundo. Estás a 6 del giroide. Pues si el del giroide vale pasta, vamos a ese. Parece que el valor... Porque nos interesa también la felicidad. Vuelve a estar en moderado. Tenemos un 125 justo aquí delante, que no está mal. Un 140, que está bastante bien. 99. Estoy viendo el 94 allí. Creo que tenemos que ir a por el precio alto. Compensaremos la falta de felicidad de no haber completado las pegatinas con dinero. Porque tenemos 510 nabos, ¿sabes? Claro, es que no sé cuánta felicidad nos da completar el sello. Eso son 30 felicipuntos, eso es como tener 30.000 vallas. Vale, Sócrates. ¡No! ¡No, Sócrates! No es lo que quería. 105, 109. No. Bueno, 134 está bien, pero yo quería usar la tarjeta. O sea, le puse el amiibo instintivamente, pensaba que me daría a escoger y tiró simplemente. Ah, qué mal. Bueno, pues 134 ya, total. A ver, son beneficios. No muchos beneficios, pero beneficios, nonetheless. Nos han alquilado la sala de los peces para grabar varias tomas de un documental. Igual es una idea rentable para el futuro. 2.000 pavos, está bien, está bien. No pasa nada, estos errores pasan. 68.000. No hemos llegado a 100.000 por culpa de esta. Mírala. Esta es la mierda. 94, mira, no va a ganar mucho. Por lo menos con los giroides, con los nabos. Anda, pero si es una pala de oro. Con esto puedes plantar un árbol de payas. La perra esta. A ver cómo ha ido. A ver cómo ha ido. Muchas gracias por jugar, soletes. Espero que lo hayáis pasado bien. Guau, guau. Ahora veamos quién es el jugador más feliz de todos. Guau, guau. Lo primero es lo primero. Por cada 1.000 vallas, un feliz y punto. Ahí, 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 ahí. Y a ver quién ha ganado. Dámelas. Sí. En tu puta boca. Además, ganamos con el dinero que hemos recuperado. Porque si no hubiésemos recuperado esos 17.000, ella tendría 17 puntos más y nosotros 17 puntos menos. Dulce, dulce victoria. Somos felices gracias al poder del dinero. Y esto ha sido Amiibo Festival. ¡Bien! Exacto, qué hardcore se ha vuelto esto, ¿eh? ¡Ole! Me lo he pasado pipa contigo, espero que tú también te hayas divertido y que el juego te guste. ¿Y sabes qué, Sócrates? Que los felicipuntos se van a guardar en tu figura amiibo, guau, guau. Y al acumularlos irán desbloqueando prendas y emociones nuevas. ¿A que eso no lo sabías? Pues ya lo sabes, échate todas las partidas que puedas si quieres acumular felicipuntos a porrillo. Pues mira, desbloqueamos un traje ya. Directamente. ¡Pam! A ver qué traje desbloqueamos. Bien, has obtenido ropa nueva y has aprendido una emoción. Tiene desbloqueables y todo. Aparece con la felicidad. Al final fue más emocionante de lo que pensaba. Vaya montaña rusa de emociones. Sí, sí, sí. Ahora veamos la plaza del pueblo, los trajecitos que tenemos para Sócrates y los modos adicionales que hay. ¡Juega todo el año! Vale, vale. Qué agresivo, tío. Yo iba a jugar un par de veces y ya está. Ya puedes elegir cualquiera de los 12 meses como trasfondo de tus partidas de juego, del juego del tablero. Los eventos y celebraciones cambian en función del mes. Pruébalos todos. Chachi. Juego de tablero. Pero no quiero hacer esto. Espérate. El juego de tablero Animal Crossing transforma el escenario en un juego de tablero. Vale, se juegan dos más personas. No, 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 pero yo no quiero hacer esto. Quiero hacer los otros. No los tengo desbloqueados. ¿Tengo que seguir jugando a esto? Es que sé que hay más modos, tío. Sé que hay más juegos y sé que hay uno que es bueno.
Amiibo Festival, un Lock Games. A ver qué sale. Nookpedia. Minigames. In addition to the primary board game, Animal Crossing Amiibo Festival collection minigames, which can be unlocked with happy tickets. All of the minigames require the use of Amiibo cards. There are 8 minigames in total. Hacen falta happy tickets, pero por ahora solamente tienes que usar cartas de Amiibo. Sí, sí, tengo las cartas, pero no me está... Quiero decir, no hay nada aquí que me diga échale la carta, ¿sabes? O sea, si con las cartas podemos jugar a esto, voy abajo un momento a buscarlas. Si necesitamos jugar alguna partida más para desbloquearlas, entonces ya tal. Los expertos en Amiibo Festival que me digan. Prueba a meterlas sin más y a ver qué pasa. Vale, pues ahora vuelvo, gente. No tardo nada. Vale, vamos a ver. Vamos a probar. Pues con Tortimer, por ejemplo. No hace nada, de momento. Creo que algunas de estas son las especiales que venían con el juego. Pero no recuerdo cuáles. A ver esta. No. Pues voy a ver si puedo jugar. Rollo que dure 15 minutos. Y desbloqueamos algo después. Vamos a hacer. Esto mismo, julio. 1. Claro que sí. Y le ponemos el trajecito. ¡Uy, qué elegante! ¡Qué elegante! Vamos a ver cuál es la partida más corta que podemos hacer. Si es más de 15 minutos, no la haremos. Sí, Achan no responde porque solo habla catalán. No creo que es puntos el oso de retales. Las tengo por aquí. Lo que pasa es que como no sé tampoco cuáles son las que venían. Ah, sí, está aquí, fíjate. Son Tere. Una gata, que no me acuerdo cómo se llamaba. Y retales, sí, el oso de puntos. O sea, puntos, el oso de retales, lo he dicho al revés. A ver qué opciones me da. Hola, coleguillas. Os veo a las mil maravillas. Me ha salido rimando con natillas. Me llamo Parches. Parches, no puntos, Parches, ahí está. Y durante esta partida me tendréis aquí para lo que haga falta, peluche. Por cierto, ¿sabéis jugar ya este juego? Claro que sí. ¡Qué guay! Así no tengo que gastar más saliva de la cuenta. ¡Uy! Pero sí quiero comentaros una cosilla más antes de empezar. Como sois cuatro, la partida va a durar 1 hora y cuarto. ¿Así va bien? De todas formas, puedo fijar una duración croqueta. Que diga, concreta. ¿Queréis que lo haga? Sí, por favor. Muy bien. Esto... ¿Y cuánto queréis que dure? Media hora es mucho. Media hora es mucho. Es que no quiero jugar media hora a esto otra vez, ¿sabes? Yo quería desbloquear los otros modos, tío. Quería desbloquear los otros modos. Pero media hora no la vamos a hacer. Además, dentro de un rato tengo que hacer la comida. ¡Qué mal, tío! ¡Qué mal! No, no, es que, claro, si pongo media hora ya tenemos que hacer media hora más de stream y después jugar. Por eso decía, 15 minutitos, va, me estiro el directo y después lo probamos. Pero tenemos que hacer media hora y ni siquiera sé seguro si lo vamos a desbloquear. Es que no sé cómo. No sé cómo se desbloquea. No tengo ni idea, tío. O sea, dice lo de... Que utilizan las cartas Amiibo, sin problema. Lo que puedo probar es salir y volver a entrar del juego. A ver si pasa algo. Y antes de poner este, poner una carta. Eso podemos probarlo. A ver qué tal. A ver qué ocurre. Vamos a Home. Cerramos el programa. Y yo voy sacando una de las cartas.
Según la guía de guías Nintendo, hay que jugar al tablero para conseguir bonos para desbloquear los minijuegos. Claro, es que eso no, no nos lo han enseñado. Hemos hecho la primera partida como de prueba, ¿no? De empezar a jugar. Pero más allá de eso, no nos han dado ninguna opción ni nada parecido. No voy a encontrar las que son, tú. Bueno, pillaré una cualquiera. Y a ver qué pasa. Por curiosidad. Pilla una cerda que se llama Panzetti. Me gusta el nombre. Conéctate al mundo con Miiverse. Sí, tío. Ok. Esto. Acerca una figura de Animal Crossing. Vale. Esto. No me deja. Tengo que poner una figura. Sí o sí. Viene Sócrates. Y ya nos lleva al modo de juego principal. ¡Juega todo el año! Agresivo. Vale, estamos exactamente donde estábamos antes. Básicamente. Pues qué mal, tío. O sea, está guay que el juego tenga desbloqueables y tenga historias, pero que te fuerce a pasar mínimo dos partidas, no sabemos cuántas, es un poquito una mierda, la verdad. No nos vamos a engañar. Igual si, claro, a lo mejor tienes que jugar todo el año, por eso te dice juega todo el año, así en otro color y con exclamaciones. Pero bueno, esto es una F, tremenda F en el chat. Por lo menos, chat, hemos visto la partida del juego principal. El juego por el que Animal Crossing Amiibo Festival se ha llevado la fama que se ha llevado. Ya os digo, he preparado un vídeo. Está medio a grabar y como tiene promo, la parte de la promo ya está hecha. De hecho, es la promo del escritorio. Le he hecho la parte de la promo, el resto está también escrito. Me lo volveré a repasar esta tarde, que hoy toca grabar y montar, a ver si añado alguna cosa o hago algún cambio ahora que hemos jugado. Y tengo ganas de que lo veáis, porque ya os digo, este juego realmente tiene más de lo que parece. No quiero haceros spoiler tampoco en lo que voy a explicar en el vídeo, porque como os comentaba al principio del stream, hay partes del vídeo que no he visto a nadie explicar y que, como conozco también el mundo de los juegos de mesa, sé de dónde vienen y conozco las historias y tal. Pero eso ya, en principio, mañana, si me da tiempo a editarlo, que sí, que no debería haber problemas. La promo es tan sutil como la que hizo Pazos. No, es una promo sencillita. Tiene su par de gags y su par de historias. Que de hecho los de la promo ahora mismo me están pidiendo añadir más cosas. Y les estoy diciendo que una polla como una olla. Que si quieren añadir cosas me van a tener que pagar un putísimo pastón. Porque los cambios no se hacen a última hora y de esta manera. Pero bueno, ya os lo explicaré con más calma. Ya os digo, hay un modo que es como una especie de survival en una isla, que está muy bien. Y me habría gustado jugar una partida a ese modo con vosotros. Pazos hizo promo, joder, ni me di cuenta. Es que la promo que hizo Pazos es muy sutil. Muy sutil, muy sutil. Pero bueno, chicos, yo creo que este es un buen punto para ir plegando. Tampoco hay razón para alargarlo después de haber visto lo que nos ofrece Amiibo Festival. Espero que os haya gustado. Vamos a hacerle una raid a alguien. Y gracias, by the way, por las suscripciones, tanto por los regalazos como por los que os habéis suscrito. Vamos a hacerle una raid, mira, a Pazos. Denle los buenos días de mi parte, o buenas tardes ya, de hecho, ya pasan las 12 del mediodía. Y yo me voy, lo dicho, me voy a hacer la comida, a sacar a la perra, y después esta tarde a grabar y montar el vídeo de Animal Crossing Amiibo Festival. A ver cómo queda, yo creo que sale un vídeo chulo. Que vaya muy bien, chicos. Nos vemos prontito. Hasta luego.